conectividad. Kioscos Vive Digital. Puntos Vive Digital. Historias de vida. Desde el 2010 se inició un gran despliegue de infraestructura para conectar al país. Antes teníamos 200 municipios conectados a Internet y ahora son más de 1000 los que se benefician gracias a la fibra óptica. Por eso, el Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones puso al servicio de la comunidad los puntos y kioscos Vive Digital, que son espacios de Internet gratuito y comunitario en los que todos pueden ir a aprender, hacer tareas, estudiar, trabajar, comunicarse con sus familiares y hasta divertirse. ¿Qué tal, amigos? Yo soy Carlos Marín y les doy la bienvenida a Vive Digital TV. Los invito a interactuar con nosotros a través del numeral Vive Digital TV y también para que nos escriban a la cuenta de Twitter del Ministerio, @ministerio_tic. ¡Bienvenidos! Uno de los más importantes retos del gobierno del presidente Santos fue lograr conectar a la ciudadanía, lograr que todos los ciudadanos tengan Internet. Por esa razón, entre el año 2010 y este año, hemos llegado prácticamente a la totalidad de los municipios con una red de fibra óptica. Pero a donde no pudimos llegar por razones geográficas, estamos instalando una red de alta velocidad con fundamento en microondas. Y además de esto, tomamos la decisión de abrir más de 7000 centros de conectividad rural, que se llaman hoy Kioscos Vive Digital. En esos Kioscos Vive Digital no solamente hay historias de vida, de trabajo, de aprendizaje, sino lo más importante, de construcción colectiva. En los Kioscos Vive Digital, que son espacios pequeños, con buena conectividad, con buenos equipos, los ciudadanos, por supuesto estudiantes, pero también padres de familia, profesores, tienen la posibilidad de aprender a través del administrador, pero también de conectarse e investigar a través de nuestras redes. Por eso en este programa yo quisiera que me acompañaran a ver las historias de vida, a ver estos avances que en estos centros comunitarios digitales estamos no solamente logrando, sino construyendo. Recuerden que desde Mintic hacemos posible lo que parecía imposible porque lo hacemos con corazón. El Plan Vive Digital para la Gente tiene como objetivo principal cambiar la vida de los ciudadanos, mejorar sus oportunidades y transformar completamente su entorno gracias a los beneficios que ofrece la tecnología. Los puntos y kioscos Vive Digital están ubicados a lo largo y ancho de todo el país. No solo son gratuitos, sino que le permiten a todo el mundo poder ir a divertirse en ellos. Pero dejemos que sea Luis Fernando Lozano, director de conectividad de Mintic, quien nos hable sobre este proyecto. En la dirección del Ministerio somos los encargados de desarrollar la infraestructura de telecomunicaciones en todo el territorio nacional. En el marco del Plan Vive Digital para la Gente, hemos desarrollado unos proyectos que buscan que en todos los rincones del país tengan acceso a Internet. Así, hemos creado los puntos y kioscos Vive Digital, que no son otra cosa que centros de acceso comunitario a lo largo y ancho del territorio nacional para que esas poblaciones menos favorecidas tengan acceso a la tecnología. Estamos hablando que en el país tenemos cerca de 5.524 kioscos ya instalados y en proceso de instalación 1.231 más. De otro lado, en cuanto a puntos Vive Digital, tenemos una red de 872 puntos Vive Digital en todo el territorio nacional. Y estos puntos nos ayudan no solamente a capacitarnos, sino tenemos una modalidad especial que son los puntos Vive Digital Plus, a través de los cuales la comunidad va a poder aprender a hacer el desarrollo de contenidos digitales. Ya sabemos qué son los puntos y kioscos Vive Digital. Ahora veremos cómo estos centros comunitarios pueden cambiar completamente la vida de las personas. Por ejemplo, en Cali, un grupo de adultos mayores, luego de pensionarse, decidió ir al punto Vive Digital y capacitarse en tecnología. Y hoy no solo están al día en los últimos avances, sino que manejan a la perfección el Internet. Me nace la chispa de que me obsequian un computador y se mantenía guardado. Realmente uno está en el anonimato cuando no sabe esto nada. Uno de adulto mayor tiene que como que actualizarse y alfabetizarse a la vez, porque sea lo que sea, si uno no sabe tecnología, pues es analfabeta. Las personas de la tercera edad llegaron por una convocatoria que se hace
para participar en los cursos. Entonces, se va multiplicando la información y en estos momentos contamos con diferentes personas del sector. Vine a inscripción aquí en el punto y desde ahí empezó algo que para mí ha sido gratificante y lo considero maravilloso. Viendo esa cantidad de personas, adultos mayores que estaban, les consulté, bueno, ¿de qué se trata eso? Me dijeron, estamos metiéndonos a un grupo de sistemas para adultos mayores. ¿Y el costo? No, es que es gratis. Ahí mismo de una me vinculé. La idea es que ellos aprendan y le pierdan el miedo a los computadores. Cuando vine la primera vez venía muy asustada, pero también venía con una gran ilusión, porque sabía que iba a ser muy importante en mi vida. Sea aquí en esta biblioteca o sea en la biblioteca departamental, uno llega con la llave del saber, esa llave lo atienden. Uno con todo esto está al día en todo, en el instante estás al día en todo. Si cualquier cosa que pase, entra uno y el mismo está. Y buscas lo que quieres y te gusta investigar. En el caso mío, a mí me gusta investigar mucho. Yo considero que si el gobierno ha hecho un buen programa para nosotros, es este. Una de las cosas que me parece maravillosa del gobierno es estos sitios, porque en el caso de nosotros este sitio es excelente. Principalmente vamos, recibimos la clase, pero todo el mundo tiene su computador. Y no solamente el computador, sino que son computadores excelentes. La siguiente historia nos muestra cómo el internet puede cambiar completamente la vida de las personas. Y este es el caso de un habitante del municipio de Restrepo, en el Valle del Cauca, quien debía todos los días desplazarse hasta Cali para hacerle unas terapias respiratorias a su padre. Pues a través de un punto Vive Digital aprendió a hacer las terapias y es ella quien se encarga del cuidado del señor en el día de hoy. Esto no solo los ha beneficiado con el tiempo, con el dinero, sino que la calidad de vida de él hoy en día es muy superior. Mi nombre es Luz Amparo Correa. Vivo en el municipio de Restrepo hace aproximadamente 12 años. Me dedico en gran parte de mi tiempo a cuidar de la salud de mi papá. Es un hombre con una edad ya considerable, un señor que se aproxima a los 88 años. Para mí la tecnología, el internet, todos esos eran temas muy, muy apasionantes. Y siempre, siempre me embargó una frustración enorme por no estar, digamos, a tono con la actualidad. A través de una amiga me entero de que, bueno, yo le pregunto a la amiga que, ay, que yo quiero meterme a estudiar algo, porque a pesar de la tierna edad en que estoy, los 57 años, siempre he sido muy apasionada por aprender, por empaparme, por instruirme. Doña Amparo, ¿cómo está? Bien, Paulita, buenos días. ¿Cómo has estado? Muy bien. ¿Cómo está? No, mi nena acá con todas las pilas puestas para la clase de hoy. Entonces ella me dijo, pues están dando unos cursos de computación y sistemas. Y yo te dije, y yo le pregunté qué empresa y me dijo, no, es de Vive Digital, es una campaña subsidiada por el Estado. Acá se ven beneficiadas personas, pues adultos mayores, jóvenes, que se vienen a capacitar en los diferentes cursos que tenemos. Tenemos cursos de sistemas, nivel 1, 2 y 3, Excel avanzado, inglés. Eso es lo que tenemos en el punto. Yo no sabía ni siquiera aprender un computador. Imagínate mis condiciones. Ni siquiera aprenderlo, lo básico, no lo sabía. Como te dije, la salud de mi papá es un problema de su sistema respiratorio debido a que él fue una persona muy adicta al tabaquismo. Entonces, de tantos ires y venires con él en cuestiones médicas y todas esas circunstancias en torno a la salud de él, eso me llevó a investigar, a documentarme. Entonces, de mis primeras consultas a internet fueron sobre el EPOC, que es la enfermedad que él padece, sobre el manejo de los inhaladores, la inhalocámara,
y literatura médica sobre estos medicamentos para investigarme y así darle un manejo adecuado a la, digamos, a la situación de salud de él. Me ha servido muchísimo lo que he leído, lo que he investigado, lo que he visto, porque eso me ha ayudado, digamos, a darle un mejor manejo a la salud de él. Es más, muchas cosas ahora ni siquiera meritan que lo lleve al médico, porque yo ya sé cuando se presenta X o Y situación con él, cómo la manejo. Yo me siento muy contenta con lo que he aprendido en internet a través de la enseñanza de esta campaña de IVE Digital, porque me ha aportado mucho, ha ampliado mis conocimientos en torno a mis necesidades. Bueno, y en Las Lajas, en Pasto, un grupo de mujeres artesanas decidió capacitarse a través de un punto IVE Digital para montar su propia huerta. Hoy en día están mezclando sus actividades tradicionales con sus nuevos conocimientos, lo que les permite pensar en un estilo de vida completamente distinto. Mi nombre es Ana Patricia Potosí, soy la administradora del Punto Vive Digital, que se encuentra en el corregimiento de Las Lajas, en este hermoso santuario en el departamento de Nariño. El Punto Vive Digital ha sido de fundamental importancia para toda la comunidad y también para la gente que nos visita, ya que es el único punto que posee internet. Quiero contarles que aquí, en este punto Vive, está asistiendo un grupo de señoras de la comunidad que, descubriendo los beneficios que pueden obtener utilizando los computadores, han formado un grupo para crear un invernadero, inicialmente con el cultivo de flores y ahora lo están haciendo con el cultivo de lechuga. Mi trabajo es lo tradicional de Las Lajas, a vender pan de maíz, empanadillas, rosquillas, dulces, postres y algo otra cosa más que les guste a los que vienen a visitar a Las Lajas. Las señoras tienen cada una su negocio casero, digamos así, ¿no? Las señoras venden artículos religiosos, venden pan, venden dulces, hacen veladoras y venden a los mismos comerciantes de aquí de la comunidad. Y aparte de esto, en el tiempo libre se dedican al cultivo de algunas plantas en el invernadero. En los cursos del SENA vino a hacer un curso de invernaderos y quedamos un pequeño grupo y hemos querido salir adelante. Ellas inicialmente tenían sus cultivos, lo hacían ellas con los conocimientos que poseían. Luego, cuando descubrieron la tecnología, dijeron ellas, podemos mejorar nuestro cultivo. Y gracias a esto, ellas con las capacitaciones y con todo, pudieron mejorar su cultivo y ahora con una metodología diferente se están haciendo asesorar de un ingeniero que ahora les está indicando cómo hacer un cultivo hidropónico de lechuga. Y entonces esto lo están haciendo gracias al Punto Vive, del cual pueden venir a consultar, investigar cómo pueden hacer estos procedimientos. Fue una gran sorpresa para nosotros que llegara el punto digital, porque allí podemos averiguar muchas cosas sobre el invernadero para poder fabricar abonos, fungicidas y así poder adelantar. Podemos decir que el internet les abrió un nuevo horizonte, les abrió muchas puertas, porque ellas pudieron, gracias al internet, pudieron descubrir que hay nuevas formas de trabajar y también de utilizar también el tiempo libre, porque esto lo hacen a través del tiempo libre. Entonces, a través del internet, ellas tienen como un espacio diferente, digamos así, para poderse capacitar y poder poner en práctica lo que ahí aprenden. El Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, tiene el reto de llevar infraestructura, tecnología, apropiación y capacitaciones que mejoren las condiciones de vida de todos los colombianos a través del Plan Vive Digital para la Gente. Por esa razón, hemos desplegado más de 5.524 kioscos Vive Digital en las zonas rurales más apartadas del país y ya están en funcionamiento y al servicio de las comunidades. Además, estamos terminando de instalar 1.231 kioscos adicionales que muy pronto entrarán en funcionamiento.
La buena noticia con esos escenarios no solo es la posibilidad de acceder a internet, también en los sitios más remotos, en su mayoría de población campesina, tienen la oportunidad de ser beneficiados y sumarse a la revolución digital del Ministerio TIC. Gracias a los 872 puntos Vive Digital que el Ministerio ha instalado en el país, los colombianos de estratos 1 y 2 ya pueden acceder a internet, capacitarse, entretenerse y hacer trámites y servicios a través de la red en estos megacentros de TIC. Además, más de 320 de estos escenarios tienen un enfoque en el desarrollo de contenidos digitales, donde miles de jóvenes pueden formarse en creación de aplicaciones, programación, animación 3D y desarrollo de software. Con estos espacios, el Ministerio TIC promueve que los estudiantes sean emprendedores y generadores de nuevos conocimientos. En los puntos Vive Digital no solo hay computadores e internet, no, están dotados con altísima tecnología para la diversión y el entretenimiento. Por ejemplo, en Barranquilla, un profesor los utiliza para grabar las clases de música de sus alumnos y de esta forma poderles perfeccionar su técnica. ¡Veamos! En esta tarde, pues, vamos a grabar un tema que se llama Fabricando Fantasías y, bueno, vamos a ponerle sabor caribe a esta grabación, ¿ok? Empezamos. Un, dos, tres y... Mi nombre es Kika Costa. Soy profesor de música, pertenezco a la Secretaría de Cultura, Patrimonio y Turismo de la ciudad de Barranquilla y tengo más de 2 años de dictar música aquí en la institución educativa Pestalozzi. El punto Vive Digital ha sido de gran trascendencia en la institución porque antes se hacía tediosa la clase, pues de manera tradicional hemos dictado la clase. Los alumnos no se escuchan cuando interpretan los instrumentos y el punto Vive Digital hace que ellos se autoevalúen, se autovaloren y se retroalimenten lo que hemos dado en la clase como tal. Félix, mira, el fraseo es el siguiente. Al momento de empezar la clase, nosotros desarrollamos primero la temática como tal, por ejemplo, si es gramática, si es apreciación, si es interpretación. Entonces, plasmamos lo que está en la clase aquí en el estudio. Nosotros venimos aquí a la sala digital cada 8 días con el profesor para realizar unos ensayos para poder seguir llevando nuestra música más adelante. Los chicos, como se pudo percibir, tienen mucho ánimo y la verdad se sienten más apropiados y se sienten con más carácter al momento de interpretar en vivo, porque grabar no es lo mismo que dictar una clase o no es lo mismo que cantar en un bar o que cantar en el baño o que cantar en una terraza, pues ya se necesita un poquito más de limpieza. Y eso se logra gracias a estos espacios. Si no tuviéramos este sitio de la sala digital, no pudiéramos hacer nada porque es que estas salas son muy caras y hay colegios que no tienen la oportunidad para esto. Entonces, ya que a nosotros se nos dio la oportunidad de esto, hay que aprovecharla. Bien, perfecto. Yo agradezco mucho al ministerio, la verdad, para hacer de un colegio muy bueno. Contamos con un buen computador, buenos micrófonos, buenas consolas. Con el punto Vive Digital se puede crear mejores personas, mejor sociedad y se puede adquirir la paz, porque la música es armonía, es universo y es paz. Eso, eso. Y regresando al Valle del Cauca, vamos a conocer la historia de un habitante de una vereda cercana a Palmira que aprendió en un kiosco Vive Digital a hacer ensaladas de fruta. Pues ella resultó ser una completa visionaria y hoy todo el mundo le admira su negocio. Y si supieran lo fácil que fue, gracias a la tecnología, pónganle cuidado. Mi nombre es Ruth Pérez Ordóñez. Vivo en La Buitrera, es un corregimiento de La Buitrera ubicado en el municipio de Palmira, Valle del Cauca. Yo trabajo con comidas y ahora en el momento estoy trabajando en la heladería de Tentaciones. En mi afán de salir adelante me conocí con Jenny, la gestora del kiosco Vive Digital. Entonces ella me dijo
que ella me enseñaba, que me enseñaba a manejar el computador y que por ahí podíamos meternos y aprender muchas cosas. Para mí el internet, yo no le veía nada de utilidad, no le veía nada de gusto, no me interesaba. Y a mí la tecnología me atropellaba. Mis hijos y mi niña me decían, mamá, yo le enseño, venga, yo le enseño. Yo le escuché que ella pues estaba buscando como trabajo y todas esas cosas, entonces pues yo la invité a ella al kiosco Vive Digital. Pues yo la llevé y eso, y la verdad ya se sentía muy incómoda porque pues, y hasta con pena, porque pues al decirme que a la que ella tenía no sabía manejar un equipo, no sabía cómo se prendía, qué funciones tenía. Entonces pues yo le dije que no se preocupara, que pues todos tenemos que aprender. Jenny, la gestora del kiosco Vive Digital, me dijo que eso era muy fácil y empezó a enseñarme cómo tenía que hacer, a meterme por YouTube, a buscar muchas clases de negocios, porque yo quería buscar otro negocio. En tanta búsqueda que nosotros estuvimos en YouTube, vimos un video donde decía cómo preparar ensaladas de frutas. Pues entonces a nosotros la verdad nos llamó la atención. Aquí en los corregimientos no hay un lugar donde vendan pues todo lo relacionado con las frutas. Entonces pues nosotros nos dio curiosidad, ingresamos a ver ese video y nos pareció algo fácil y muy rentable. Para mí el internet me cambió la vida. Las expectativas son muy grandes, son muchas, muchas, porque nosotros queremos crecer con ese negocio, hacerlo más grande. Inclusive queremos tener una plaza como de comidas, que todo el mundo llegue allí y que no tengan que ir a un sitio, a otro y a otro, sino que encuentren todo allí. Para mí el internet no es malo, es muy bueno. Tenemos el ejemplo de Ruth. Ruth es una persona que se acercó a un kiosco Vive Digital. Ahora está trabajando. Ella espera que su negocio crezca más y poder como invitar a más personas y que pues darles trabajo. La idea es tomar muchas, muchas fotos, subirlas al Face para que todo el mundo lo conozca, para que todo Colombia lo conozca y sepan que la buitrera existe, que es un sitio, que es un paraíso, y para que vengan a nuestro sitio a disfrutar de ese clima tan formidable y tan espectacular que es la buitrera, en la heladería Tentaciones. Y esta semana nuestro ministro David Luna Sánchez continuó con su incansable agenda, conectando el país con tecnología e internet. Pero hoy además nos contará cómo impulsar la economía creativa y la economía digital en el evento más importante del continente en cuanto a contenidos digitales se refiere, Colombia 4.0. Nos sentimos muy orgullosos de estar ya con más de 18 mil personas en Corferias en estos momentos, asistiendo a las mejores conferencias, viendo a los mejores conferencistas, aprendiendo, pero sobre todo logrando demostrar que la animación, los videojuegos, la música digital, los medios, la web, van a ser la esencia de una nueva economía, cual es la economía digital. ¿Cuál es el problema de oportunidad que resuelven? Que ofrece Lentes Plus unos precios imbatibles que están alrededor del 30% por debajo de las ópticas, que con una plataforma y la comunidad de productores adecuada realmente se podía simplificar este proceso. Este año la economía creativa le va a aportar 3.6% al PIB. Eso significa que hay mayores ventas, que hay mayor generación de empleo, pero sobre todo que hay una nueva forma de entender la economía. No solamente es lo tradicional, sino que estamos viendo hoy un movimiento fundamentalmente juvenil, pero también con mucha experiencia, que le permite a Colombia posicionarse dentro de los mejores en el mundo. Tenemos una nómina de lujo y es una nómina que lo que busca es transmitir conocimiento para que muchos de ustedes, que son realmente unos héroes del talento nacional, puedan convertirse en los más grandes de la animación.
Nosotros hemos logrado impulsar más de 60.000 iniciativas que en estos momentos muchas de ellas han salido adelante, muchas otras han fracasado, pero de eso se trata esta nueva cultura digital, de entender que el fracaso no es una derrota, que el fracaso es tal vez una de las herramientas que pueden ayudar a construir. Lo que necesita este país es esperanza. Lo que necesita este país es pasar la página que nos acostumbramos a vivir de la violencia. Y acá está esa página, la de la esperanza. A ustedes muchísimas gracias por acompañarnos en nuestro programa el día de hoy. Los invitamos para que estén con nosotros la próxima semana en una nueva edición de Vive Digital TV, donde el mundo se conecta. Chao.